Hola, 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 ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy por aquí ando por Valdraken y como todos los martes vamos a ver las novedades y cositas que llevan para hacer durante este próximo save aquí en el WoW, ¿vale? Lo primero, como siempre, dedicarles el vídeo al Ultiverso al completo y hasta monio, grandes ellos, va para ellos. Y bueno, pues ya sabéis que se lo dedico porque, bueno, lo usaron a... En algún momento, en algún momento en uno de nuestros directos fueron demasiado pesados y entonces pues los tenemos que dedicar. Los directos, tenéis enlace a mi canal de Twitch, que es donde los hacemos, abajo en información del vídeo, estamos ahí todas las noches a partir de las 8, 8 y media, pues eso, jugando, viendo cositas, comentando novedades y tal, pues si os queréis pasar, pues ahí estamos, ¿vale? Venga, más cositas que os dejo también abajo, enlace al sorteazo de Instagaming, a la propia Instagaming, donde podéis ganar el juego que queráis, ¿vale? Con el sorteazo, y luego además tenéis ya para poder pillar el juego también que queráis de toda la página. Ahora el Atomic Heart este que está ahí de moda, muy sensual por lo visto, el Hogwarts Returnal Sletters, tenéis un montón de cositas siempre con descuento, que no me sales de Battle.net, te vienes aquí Battle.net y aquí tienes pues eso, versiones de expansiones, saldos, Hearthstone, de todo, ¿vale? Y lo dicho, siempre con descuentazos abajo en la información del vídeo, ¿vale? Venga, más cositas sobre el 10.0.7. Pues bueno, ya esta semana va quedando, queda menos. ¿Cuándo llegará Pepe? Pues un poco lo que os comenté desde el principio de los tiempos. Pues que llegaría, pues eso, para finales de marzo, más o menos, por ahí. Debería de llegar. Cualquier novedad, cualquier cosita curiosa que vaya saliendo, pues por aquí os la iré contando. Pero vamos, de momento, poca chicha o poca cosa realmente llamativa que merezca la pena, ¿vale? Aún así, eso sí que en los directos, pues sí comentamos alguna cosilla y tal, pero vamos, tampoco para tirar cohetes, ¿vale? Venga, en lo que se refiere al save, esta semana tenemos eventos, se acaba uno, empieza otro, también se acaba ya el evento del amor, espero que hayáis tenido suerte con el cohete, a mí no me ha caído, era de esperar, pero bueno, espero que hayáis tenido suerte, sé que a muchas personas sí que os ha caído, así que enhorabuena. Venga, evento nuevo, escaramuzas de arenas. Mientras está este evento, ya sabéis que ganamos más honor al hacer las escaramuzas de arenas. Además, nos darán una misión. Esta no sé si nos la da el mazaillo, el Drastir mazao, o te la dan donde el PvP directamente, que sería aquí, ¿vale? Donde el PvP es aquí, ¿vale? Entrando por esta cuevecita. O el mazaete, que sería este de aquí, que sí que nos pedirá ganar 10 escaramuzas, si no recuerdo mal, y si lo hacemos, pues eso, puntos de conquista, reputación y tal, ¿bien? En lo que se refiere a la reputación, así un poco ya que hablamos de reputación, yo creo que ya más o menos sí que todo el mundo habréis acabado o estaréis a punto de acabar con las reputaciones siempre que le hayáis dedicado algo de tiempo. Si habéis, no, Pepe, es que yo paso de subirlo, entonces no, si pasas no. Pero bueno, ya sabéis que tenéis el cofre del Saltao Plus, donde bueno, la recompensa es bastante mala lo que nos vienen dando. Así que nada, tampoco os matéis con ello. Bien, tenemos camorra, casa abarrotada, ¿vale? Una camorrilla, como cada semana, al entrar nos piden ganarlos. Si lo hacemos, más puntitos de conquista, más monedas y tal. Así que bien por ahí. Y luego tenemos microevento. Vamos ahí, microevento. Grande microevento, el despertar del hipogrifo. Bueno, increíble. Despertar del hipogrifo, pues nada, microevento, como siempre, una cosa de estas que no sirve para absolutamente para nada. Sí que si no habéis ido nunca, pues sí, podéis acercaros. Si no recuerdo mal, era en Feralas, donde tiene lugar. Sería el próximo jueves 23, ¿vale? Y allí sí que podéis conseguir una mascotita hipogrifo que os acompañará durante un día, si no recuerdo mal. Pero no la conseguís como tal, sino que os sigue y ya está, ¿vale? O sea, no hay otra cosa que hacer, tenéis que hacer una cadenilla de misiones cortita y ahí lo conseguís y hacéis el microevento. Microevento, macro mierda, podría ser. Pero bueno, venga, cosillas así varias un poquito. Bueno, ya sabéis, la misión de reputación o la misión de actividades, por así decirlo, semanal, que la tenemos aquí con el hombre este, ¿vale? Sí que también que sepáis que es el último save para conseguir las recompensas del puesto comercial, ¿vale? El próximo save ya empezaría el 1 de marzo, ¿ok? Ya se acaba este save, es el último, está el último día de febrero. Por lo tanto, ya el 1 de marzo habría unas nuevas recompensas. Si estáis detrás de conseguir los puntos del puesto comercial, no sé qué es lo que estáis haciendo, porque realmente se tarda una hora y media más o menos en sacar los mil puntos. Pero bueno, si os falta alguna cosilla, tenéis todavía esta semana. El máximo de puntos que se puede conseguir este mes de febrero ha sido de 2.000 puntos. Así que si habéis conseguido eso, ya habéis acabado. Si habéis conseguido menos, os tenéis todavía, pues tenéis algo por conseguir. Bien.
Venga, tenemos también el cap de valor, que ya sabéis que se quitó, sigue fuera, ya podéis conseguir el valor infinito, no tiene límite, todo el valor que queráis. Sí que se mantiene el índice para poder mejorar el equipo por valor o por conquista, ¿vale? El cap de conquista también se quitó. El mítico, la banda el mítico, que ya sabéis que ya se puede hacer entre reinos, ¿ok? Ya está habilitado desde este 6 pasado, así que podéis ir tranquilamente. Y el catalizador de reanimación, lo mismo, ya sabéis que da en la zona aquí, si ya lo habéis hecho alguna vez, en la zona de la gran cámara, nos dan ahí la misión de completar el progreso, ¿vale? Ya conseguimos una chapita más para el catalizador de creación, para convertir cualquier pieza en tier, o de las que no son de tier, en otra pieza del conjunto de la cámara de las encarnaciones, ¿vale? No hay más chispas de ingenio. Como misión, sí que nos pueden seguir saliendo, pues eso, después de las míticas plus, después de un jefe de banda, así con contenido vario. Sí que a falta de poder confirmarlo de verdad, yo creo que siguen saliendo aún así una cada 2 semanas, que es como se conseguían antes, o por lo menos a mí, y no sé, decirme si os han caído más de una en la semana o más, o una cada semana. Pero yo diría que a mí me ha caído una y es eso, o sea, me cae una que yo creo que cada 2 semanillas. Pero bueno, si hay suerte y os cae alguna más, por si os queréis hacer alguna cosita, pues darle ahí caña. Por ahí pues ya poquito más. Luego nos quedaría un poco lo que son repasillos así como siempre de eventillos. Ya sabéis que el festival este comunitario, la sopa, está a cada hora y media. Tenéis el asedio a Reina Dragón a cada 2 horas, a las horas impares siempre, a la 1, a las 3, a las 5, a las 7, a las 9, a las 11, ¿vale? En la cacería está prácticamente constantemente por alguna de las zonas. Las tormentas primigenias es cada 3 horas y la furia de la tormenta cada 5, ¿bien? Así que luego, pues yo creo que por aquí ya, en lo que se refiere a cositas y tal, poquito más. Seguís teniendo la Torre de Magos, por si queréis ir a por alguna transfiguración o a por la monturilla, ¿vale? Así que mucha suerte. El jefe del mundo que nos da el equipo 395. Y sí que en la gran cámara que tengáis muchísima suerte con ella, por Dios. Pero bueno, los afijos para esta semana, bueno, ahí están. Reforzada, furibunda, sísmica y como toda la temporada, atronadora. ¿Vale? La semana, pues eso, pues como veis, lo hemos estado comentando en algunos directos. Bueno, si tienes ahí tus mitiquillas, PvP, alguna cosita, pues bueno, todavía te puede dar juego. La expansión, pues está como está, ¿vale? Ya el contenido repetible no es tampoco realmente atractivo para seguir repitiéndolo 3 meses después de haber empezado. Pero bueno, pues todavía podéis, pues eso, podéis hacer las misioncitas de profesión, que no se os olvide que tenéis las del consorcio, las propias de profesión y tal. Pues ahí echáis un ratejillo y luego pues ya está, a lo que más o menos os pueda ir apeteciendo. O sea, ya te digo que no hay tampoco muchísimo, muchísimo más, ¿no? Donde rascar. Pero bueno, por mi parte nada más. Espero que os haya gustado, os haya resultado ayuda, entretenido. Si ha sido así, ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con amigos, amigas, con todo el mundo. Y yo me voy yendo. Un beso, un saludo, cuidad y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom.